Meredith, you have the first question. Go ahead and unmute and ask Aroldis. Hi, Aroldis. Hope you're well. During a typical spring training, they generally are able to ease pitchers into it. Do you have any idea what your schedule will be in preparing for this season? O sea, entendiendo, ¿verdad?, que un entrenamiento de primavera normal, ustedes, a los lanzadores, lo llevan a un ritmo calmado. Pero entendiendo la situación donde ustedes se encuentran hoy en día, tú como lanzador, ¿sabes más o menos qué tipo de entrenamiento vas a llevar, qué tipo de horario, qué tipo de coordinación vas a llevar, cómo te sientes para arrancar en estos nuevos entrenamientos? Sí, un poco diferente ahora con toda esta situación, lo que está pasando, pero en lo personal creo que lo estoy llevando bien. Ya creo que en los próximos días ya voy a lanzar en juego y nada, me siento bien. Yeah, it's definitely definitely different, right? Understanding everything that's going on. For me, I think I find myself in a good place, and I think anytime soon I'm going to be facing hitters and I'm going to get into a game. Did you take any days off during the shutdown? It seemed like you were working out every day via Instagram. ¿Tomaste algún tiempo libre? Parecía que en tus redes sociales te veíamos practicando casi todos los días. ¿Te tomaste algún tiempo libre o seguiste trabajando todos los días? No, desde que se pararon los campos de entrenamiento y regresé a mi casa con la familia, seguí preparándome en mi casa como podía y solamente descansaba los domingos, que lo cogía para estar tranquilo en la casa. Yeah, actually, I did not. I did not take any time off. I got home, I was around, had my family around, and I was basically practicing every day. I only took Sundays off, but other than that, it was continuous work. We can take our next question from Eric Boland. Eric, go ahead and unmute. Hey, Aroldis, thank you for coming in. Marlon, thank you for coming in as well. Aroldis, you guys obviously have a very deep bullpen. You guys strike out a lot of guys. How much of an advantage can the type of bullpen you guys have be in the kind of season this is going to be? Primero que todo, Aroldis, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sacar un poco de tiempo y compartir con nosotros. Entendiendo el tipo de bullpen que ustedes tienen, un bullpen de alta velocidad en el que pueden punchar muchos bateadores, tomando eso en cuenta, ¿qué tipo de ventaja, cómo ves el bullpen que puede trabajar entendiendo que es una temporada corta de 60 juegos, donde tal vez ustedes tengan esa preparación para ayudarlos a competir en una temporada corta? Nada, creo que el bullpen creo que está muy bien. Creo que los jugadores, nosotros en el bullpen, lo que he podido ver en estos días que he estado aquí practicando, que están bien, que la mayoría nos preparamos en esta cuarentena que estuvimos en casa y por lo que puedo ver se ven en buenas condiciones todo el mundo y es lo más importante. Creo que mientras estemos en condiciones podemos hacer el trabajo y más creo que una temporada bastante corta y creo que puede beneficiar a nosotros. Yeah, just like you said, you know, that's the kind of bullpen we have. You know, that's the ability we have as a bullpen. And I gotta say, just being here and seeing every single guy that's in that bullpen and seeing how ready they look, you know, it shows how much they worked out during the quarantine. And I think it's gonna be a benefit. You know, understanding it's gonna be a short season, only 60 games. I think it's gonna be definitely going to be an advantage for us. At the same time, if we're healthy and we're ready, it's going to be good for us. Thanks, Aroldis. Thank you, Marlon. Next question from Jake Seiner. Jake, go ahead and unmute. Hey, Aroldis. Hey, Marlon. Aroldis, you're used to pitching in the ninth inning and packed stadiums and tense situations.
with the ballpark's empty, no fans this year. I'm just curious if you think you'll be able to channel that same level of adrenaline that helps you to pump those fastballs in there. Sí, entendiendo que, por ejemplo, tú eres un lanzador, un cerrador que entra en el noveno inning, regularmente el estadio está lleno de fanáticos, tal vez usa esa energía. ¿Tú crees que va a ser diferente para ti no tener fanáticos en el estadio? ¿Vas a tener que buscar una manera de conseguir tal vez el tipo de adrenalina que buscas, que tal vez los fanáticos le dan a ustedes como jugadores? Bueno, no sé, voy a responder esa pregunta cuando pase, cuando llegue el momento, juegue, y según lo que pase y cómo me sienta, le puedo responder, mientras tanto no puedo. I mean, yeah, that's a good question. I'm going to have to get back to you on that one, you know. I got to go through that experience and see how that feels, you know. I'll be better suited to give you a better answer then, you know, once I get into a game and see the reality out there, right? Take our next question from George King. George, go ahead. You can ask a question. Well, it's hard to see from a Zoom box like this, but all that work that you put in during the quarantine, did that significantly change your body one way or the other? Bigger, maybe a little leaner? How'd that go? Tú sabes que para nosotros es un poco difícil, especialmente nosotros. En esta sala, notar el trabajo que le hacen, cómo cambian como jugadores, pero en tu opinión, todo ese trabajo que hiciste durante la cuarentena, ¿te pudo ayudar a tal vez mejorar físicamente? ¿Cortaste peso, subiste peso? ¿Físicamente hubo algún cambio? Sí, quise trabajé bastante en mi cuerpo. Lo principal era tratar de bajar también un poco de libras. Lo logré. Yo bajé casi como 10 libras. Y porque me siento bien, me gusta estar en ese peso, y es lo que quería hacer, lo hice, y nada, me siento bien así. Yeah, I definitely wanted to take advantage of that, you know, wanted to actually cut some pounds, you know, and being in quarantine and being at home, like you mentioned, training at home, I was able to do that. I was able to cut some pounds. I want to stay around some 10 pounds, and I feel really good right now. I find myself in probably a great weight for me as an athlete. Thank you. James Wagner, if you can unmute, you can ask the next question. Hey, well, this hope you and the family are well. Just wanted to ask you, what do you think about playing right now, playing baseball during this pandemic? And then what is going to be the hardest for you to adjust in terms of your behavior, either on or off the field? You have to change in order for sunflower seeds or not going to a restaurant out to eat, whatever it might be. Okay. Gracias por estar aquí. Espero que tu familia esté bien, Arolis. Entendiendo por lo que está pasando el mundo, ¿qué tan difícil tú crees que va a ser para ti poder jugar? Concentrarte, ¿verdad? Entendiendo que el mundo pasa por el medio de un problema tan grande. ¿Y cuál, en tu opinión, cuál tú crees que va a ser la cosa, tal vez, lo más difícil en acostumbrarte? Hay muchas reglas nuevas, por ejemplo, no se puede comer semilla, escupir, ciertas cosas. Háblame un poquito acerca de eso. No, acerca de eso no creo, no tengo ningún tipo de problema. Creo que la semilla, para comer la semilla en el juego, creo que a veces es como ansiedad. No soy el gran fanático de eso. La mayoría de las restricciones que han puesto es de higiene, creo que es algo bien. Y nada, creo que no, por esa parte no tengo problema. Por lo menos yo me siento bien. La única preocupación es mi familia que con la salud, mis hijos. Nada, con la mentalidad que, si Dios quiere, pase toda esta situación y podamos volver a la normalidad. Y nada, sobre eso, cuando estoy en el juego, me enfoco en el juego y trato de dejar toda la situación y todos los problemas y todo lo que esté pasando afuera del terreno, afuera del estadio. Y ya cuando llego aquí,
es como concentrado en mi trabajo. Yeah, you know, it's a real situation out there, right? It's a worldwide issue that everybody it's having to go through. You know, the biggest thing is my family. You know, I worry about my family, about my kids. You want everybody to be safe. You know, at the same time, once I step into the field, I have to put everything aside, forget about anything that that can distract me. Yeah, just focus on doing my job and get the job done. As far as all the different rules and all the different regulations that we have now, yeah, it's a lot of them, but at the same time, you know, a lot of them are hygiene rules and things like that. I don't have enough a problem with any of those. I think I'll be fine. You know, like you mentioned, seeds, right? Like not eating seeds. You just have to get used to that, you know. Sometimes you eat seeds because maybe you're a little anxious or anything like that, and it's just something to do, you know. But I don't have any issues with that. I think they're in place for a reason, and just gotta follow them. Take last question from Marley Rivera. Marley, go ahead and unmute. Saludos, Raúl, gracias por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿Ese todo bien. bigote? ¿Y ese bigote? Lo nuevo. Aroldis, primero que nada, obviamente los lanzadores son criaturas de hábito, ¿no? Y esta es la primera vez en tu carrera que has estado tanto tiempo sin lanzar en un partido como tal, ¿verdad? Fuera. ¿Cuán difícil es eso y cuánto uno se enfoca quizás en que tiene que cuidar su cuerpo porque por una posible lesión? Nada, a mí siempre me ha gustado trabajar, entrenar y trabajar es prácticamente lo primero. Y cuando pasó llegó toda esta situación, nada, traté de mantenerme. Ya cuando estaba entrando me sentía muy, muy bien, me sentía prácticamente ready para la temporada. Desgraciadamente pasó toda esta situación, tuvimos que abandonar el campo de entrenamiento, pero traté de mantenerme trabajando, enfocado en mi gimnasio, mis bullpenes, el brazo, tenerlo ready. Pude mantener eso casi todo este tiempo y saludable. Hasta llegar aquí, llegamos aquí, tuve dos bullpenes, ya voy a tirar el juego y me siento creo que ready. Y una sola cosa más, Harold, ¿hubo algún momento en el cual tú dudaste si jugar esta temporada? Tú tienes una familia joven, ¿verdad? Niños pequeños. ¿Te preocupaste o fue una decisión inmediata que solucionaste? No, mira, ni bueno, en mi casa, nosotros, mi familia y amistades, mis amigos, creo que nunca pensamos en esa posibilidad de no jugar. Al contrario, pensábamos que no iba a haber béisbol. Y a veces uno como que, ok, este año va a ser, no va a haber béisbol. Pero nada, después llegaron a su acuerdo, se tomó una decisión y nada, estamos aquí. Gracias. Aroldis, thank you for your time. You're very good at this. We'll have you back soon. Thank you.